Muy buenas tardes, señoras, señores, distinguidos colegas, queridos amigos. Para mí de verdad es un placer, un honor muy grato presidir esta ceremonia de ingreso en la que habremos de escuchar el discurso de la académica corresponsal en Estados Unidos, Evelyn Hude Hart. Para mí tiene una motivación particular, porque yo hace muchos años conocí a Evelyn Hude Hart como la primera alumna de Frederick Katz, cuando ni siquiera había llegado a la Universidad de Chicago y estaba de profesor en la Universidad de Austin, Texas. Habrá sido allá por el 68, 69, pero Evelyn lo sabe mejor que yo. Debo decirles que fue en la sesión ordinaria del 2 de octubre de 2019, cuando la Academia Mexicana de la Historia eligió a la doctora Hude Hart como corresponsal en Estados Unidos. También he de decirles que fue propuesta por los académicos de número Ignacio Almada, y sorprendentemente por mí, porque no suelo, como director, meterme en los asuntos de las propuestas de nuevos miembros. Concluyo diciendo que es un enorme placer, de verdad, darle la bienvenida formal a la doctora Hude Hart a esta academia. Y sin más, escuchemos su discurso y posteriormente la respuesta del doctor Ignacio Almada. Doctora Hude Hart, por favor, si quiere usted comenzar su discurso. Adelante. ¿Sí? Adelante. Buenas tardes, queridos y estimados colegas y historiadores en México y afuera. Aquí presente en la sala de la Academia Mexicana de la Historia y los dispersos en Zoom. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias a los distinguidos miembros de la Academia y al director, Dr. Javier García Diego, por el gran honor y placer de colaborar con ustedes en la incansable tarea de investigar, documentar, fomentar, propagar y enseñar la historia de México desde múltiples perspectivas y en distintas partes del mundo. Gracias a Yasmín Jimeno por su gentileza al hacer los arreglos de mi visita a la academia. Muy profundo agradecimiento al doctor Ignacio Almada Bay, gran historiador del Colegio de Sonora, por acompañarme hoy y por los siempre sabios consejos. Espero tu comentario, Ignacio, con ilusión y un poco de trepidación. Aquí en la academia nos acabamos de disfrutar una rica comida tradicional del inicio del Año Nuevo. Ahora me toca a mí cantar. Arriba y adelante, como dicen en México. El título de mi discurso es Petición de Perdón en Torreón y la Memoria Histórica de los Chinos en México. El día 17 de mayo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, viajó a la ciudad norteña de Torreón, centro económico de la Laguna del estado de Coahuila, colindante con Texas en los Estados Unidos, para pedir un perdón oficial a los chinos por los agravios cometidos a su comunidad. No es sorprendente que el presidente eligiese a Torreón para tal ceremonia solemne, pues fue en esta ciudad próspera y cosmopolita donde sucedió un incidente tan atroz y violento que a los historiadores, los políticos y a la gente popular no les es fácil recordarlo ni proteger la memoria. Me refiero a la matanza de 303 chinos hombres no armados entre los días 13 a 15 de mayo de 1911,
dos semanas antes de la renuncia del poder de Porfirio Díaz y el triunfo de la revolución encabezado por Francisco Madero, hijo predilecto de Coahuila. Los perpetradores de esta masacre masiva fueron precisamente las tropas revolucionarias al mando de Emilio Madero y su autodenominada pomposamente Segunda División del Norte. Al encontrar pocos federales, porque estos, desmoralizados, iban en retirada, los maderistas únicamente hallaron a la multitud de chinos braceros cultivando vegetales y frutas en las grandes huertas de propietarios chinos. Aparte de ellos, había muchos otros paisanos en sus numerosos negocios grandes y pequeños, ubicados en el centro y en las zonas residenciales. Abarrotes donde vendían los productos de las huertas, restaurantes y fondas, lavanderías y tiendas de consumo general y de mercancías importadas de China y los Estados Unidos. El Hotel Ferrocarril, el Banco Chino y un tranvía en construcción. Las tropas maderistas sacaron a los dueños, socios y empleados de estos negocios chinos para matarlos brutalmente, sin arrepentimiento. La primera impresión aportada por ese acto de perdón oficial es que se trató de un acto performativo por parte del presidente del país hacia una comunidad étnica agraviada para consolidar su política populista. Del mismo modo que los actos extendidos en el mismo año de 2021, el primero al pueblo indígena maya del sur, que ocurrió antes de Torreón, y a los yaquis del norte un poco después. Mi propósito hoy no es recontar la masacre y litigar las consecuencias, pues últimamente se han publicado un par de libros que tratan de reconstituir la matanza de Torreón de 1911. El prolífico y talentoso escritor mexicano Julián Herbert se dedicó a desvelar esta historia enterada a una nueva generación del pueblo mexicano de una manera dramática, personal y idiosincrática, con ese título llamativo, La Casa del Dolor Ajeno, crónica de un pueblo de un pequeño genocidio en la laguna, acompañada simultáneamente de una traducción al inglés. Ambas ediciones publicadas en 2015. En 2021, el estimado historiador Carlos Castañón Cuadros, director del Archivo Municipal de Torreón, publicó una crónica precisa, bien documentada y prolíficamente ilustrada, titulada simplemente Sin Adorno, 303, La Matanza de Chinos en Torreón. Pero sí me pregunto, ¿por qué AMLO tomó la decisión de pedir perdón a los chinos en este momento, en 2021? A riesgo de aparecer cínica, no creo que el presidente mexicano fuera presionado por una repentina toma de conciencia nacional hacia los descendientes de los chinos en el país. Entre el elenco de oradores eminentes, AMLO dio la palabra al actual embajador chino en México, el señor Chu. Por lo tanto, una ceremonia nacional y local se hizo a la vez un evento de relaciones exteriores con la China popular. Un gesto político diplomático para, aparentemente, señalar que México está listo para integrarse al proyecto de la franja y la ruta, la moderna ruta de la seda.
la iniciativa prioritaria del presidente Xi Jinping para extender la influencia china en el comercio mundial. De hecho, después de la ceremonia, unos prominentes empresarios toronenses de ascendencia china invitaron al embajador Chu a un encuentro reservado con el propósito de incitar la atención inversora de la China popular en la región lagunera. Para mí, una historiadora de México, el perdón oficial presenta un momento oportuno para examinar, reflejar y repensar la memoria histórica de la relación China-México y el lugar de Torreón en ella. Además, la larga y complicada historia de los chinos en México. Empezamos con el contacto inicial. En 1564, cuando Miguel de Legazpi, colono durante largo tiempo en México, llegó y colonizó el archipiélago filipino en nombre del emperador Felipe II, creando el primer sistema de comercio global, que durante 250 años intercambió grandes sumas de plata de México y Potosí por enormes cantidades de seda, porcelana y otras mercancías finas fabricadas en China. En las ciudades intramuros, entre grandes comerciantes, administradores coloniales, misioneros y soldados, vivían una población de 500 a no más de 2,000 novohispanos y peninsulares. Entre tanto, a Manila acudieron una masa de chinos de la provincia sureña de Fujian, una población que aumentó rápidamente hasta llegar de 20 a 30 mil al final del siglo XVI. Sus residencias y negocios fueron restringidos a una vecindad extramuros, al lado del río Pasig, conocido como el Parián. El Parián se convirtió, en efecto, en el primer barrio chino americano, por ser Manila una extensión de México colonial. Eran mercaderes y artesanos de diversos oficios, hortelanos, pescadores, panaderos y abastecedores de muchos servicios necesarios para que los mexicanos pudieran sostener su vida cotidiana y sus costumbres. Acompañando las mercancías en los galeones, llegaron a México inmigrantes asiáticos estimados generalmente entre 20,000 a 40,000, denominados indios chinos, entre gente esclavizada y inmigrantes libres. La mayoría era probablemente indígenas filipinas, junto con algunos claramente identificados como gente de la China. Algunos japoneses cristianos refugiados en Manila y luego en Guadalajara, México, así como la extraordinaria Catarina de San Juan, la china poblana de la India. El legado del comercio transpacífico es enorme. Entre sus componentes se hallan los siguientes. Primero, se aprovechó de la ruta transpacífica del galeón de la Manila en el siglo XIX para llevar trabajadores y inmigrantes de China a todas las Américas, desde Canadá a los Estados Unidos, pasando por México y Perú. Segundo, la presencia china en México y la presencia mexicana en China resultaron un fenómeno duradero, aunque oculto a la vista. Del lado mexicano, las enormes cantidades y gran variedad de objetos chinos distribuidos ampliamente por todo el país desde la época colonial hasta hoy día, en las casas particulares, las iglesias, los palacios, los museos y una perspectiva continental
desde Perú en el sur hasta la frontera norte de México. Son testimonios de la presencia china en México. Del lado chino, hasta el siglo XX, la divisa china consistía de pesos mexicanos, el real de ocho y el peso mexicano, o como se dice en China, la gran moneda mexicana, que circulaba por toda China y gran parte de Asia. Se puede decir que guardaba algo de México en las bolsas y cajas de millones de chinos. Tercero, más significativo para nuestro tema de hoy, en Manila los mexicanos tuvieron que convivir con los chinos. Para los mexicanos, Manila era una frontera lejanísima, colindante con una civilización avanzada, pero no cristiana y poco conocida. Para los chinos, Manila significó un mercado cercano muy rentable y un gran ámbito comercial de lo que hoy día se conoce como el sureste de Asia y la India. En fin, eran los inmigrantes chinos en sus labores, su amplio y profundo conocimiento de manufacturar y fabricar productos finos y sus altas experiencias empresariales, quienes hicieron posible el comercio transpacífico y la vida colonial de los novohispanos y demás residentes foráneos de Manila. Este hecho indiscutible no eludió la conciencia de los novohispanos, sino que les causó mucha ansiedad convivir con tantos infieles a quienes dependían para casi todas sus necesidades. A mediados de 1603, al responder a una protesta de los chinos contra los abusos administrativos y los impuestos onerosos, soldados armados mataron a decenas de miles de chinos, unos 30,000, decían los cronistas españoles. Saquearon sus propiedades y expulsaron a los supervivientes, bañando la ciudad en sangre. Pero matar y expulsar a los chinos no solucionó el dilema de su dependencia total de estos inmigrantes. Tampoco quisieron los chinos renunciar al rentable comercio transpacífico y su vida acomodada en Manila. Poco después de la masacre, los chinos de Fujian volvieron a Manila, donde los residentes mexicanos los esperaban. Por ende, el círculo vicioso de convivencia y violencia se repitió desde 1603 durante el resto del siglo, disminuyendo lentamente, pero nunca cesó durante el Imperio Español. En las palabras del eminente historiador catalán de la Asia Pacífica, Manuel Ollé, la convivencia entre mexicanos y chinos en Manila era un equilibrio inestable. La consecuente matanza de 1663, una limpieza étnica. Palabras afines con la idea de genocidio de Julian Herbert en su crónica de Torreón centurias más tarde. El ejemplo de Manila plantea el antecedente de Torreón, un contrapunto entre la convivencia y la violencia. Seguimos adelante al siglo XIX tardío a recoger el hilo de esta narrativa. Por razón de la restricción de inmigrantes chinos a los Estados Unidos en 1882, una ley política que coincidió con el ascenso de poder de Porfirio Díaz en México, los chinos de la provincia sur de Cantón se dirigieron a la zona fronteriza con intención de cruzar al otro lado clandestinamente. A poco tiempo de su llegada a Baja California, Sinaloa, Chihuahua
y sobre todo a Sonora, Coahuila y Tamaulipas, encontraron en la frontera norte nuevas oportunidades de ganarse la vida y una zona en rápido desarrollo. A resultas de la política porfirista de facilitar las grandes inversiones norteamericanas y europeas. El crecimiento pasado en la minería, la agricultura industrial de guayul y algodón y la construcción de ferrocarriles estimuló la transformación social de campesinos a obreros asalariados, es decir, la formación de la clase obrera en un proceso de proletarización, junto con la expansión urbana y el surgimiento de nuevos centros de población, cada uno con su mercado de consumo. La historia de los chinos de la frontera norte coincidió con el tiempo con el porfiriato, pero como ya se ha destacado, no era una simple casualidad, sino que las políticas de desarrollo porfirista abrieron las oportunidades en los centros de población que facilitaron a su vez a los chinos prosperar. Al comienzo del porfiriato, Torreón no era mucho mayor que un pueblo. A partir de 1910, la población aumentó rápidamente entre mexicanos e inmigrantes hasta llegar a unos 40,000. El municipio fue elevado el estatus de ciudad. Junto con Matamoros en Coahuila, Gómez Palacios y Lerdo en Durango, las ciudades conurbadas constituyeron la región de La Laguna. Una gran parte de la población lagunera trabajaban en las plantaciones de algodón y guayul, las minas, las industrias y otras empresas fomentadas por ciertas capitalistas locales como la familia Madero. Pero el rápido desarrollo contaba más con capital extranjero de los norteamericanos, británicos, franceses, alemanes, españoles, italianos, también turcos, árabes y, por supuesto, chinos. Entre tanto, la nueva clase obrera vivía de su salario, típicamente miserable. Las condiciones eran apropiadas para la intervención de activistas laborales, principalmente los magonistas. En este contexto de crecimiento rápido de la frontera norte, eran los chinos lo más preparados para aprovecharse de las nuevas oportunidades en sectores esenciales, mayormente a emprender la fabricación de ropa y calzado para el consumo popular, negocios al por menor y al pequeño comercio, y el abastecimiento de alimentos producidos en las huertas y vendidos en los abarrotes en cada esquina. Además, eran proveedores de servicios de todos tipos, inicialmente para hombres sin sus familias, en los centros de población industriales. Con el tiempo se unieron las familias, esposas y hijos en las vías y ciudades. Con razón y con un poco de afecto, su clientela solía referirse a los chinos tenderos familiares como el chino de la esquina. Estos inmigrantes trajeron consigo la experiencia de una sociedad y una economía cantonesas con una red bien desarrollada de mercados locales, con una aguda mentalidad empresarial de mayoristas en la distribución de mercancía y también una multitud de minoristas. Destacaban también en la horticultura, así como en la costumbre de consumir gran variedad de vegetales y frutas. Una práctica común del chino de la esquina era la oferta de crédito a los vecinos más precarios cuando los salarios no eran suficientes para cubrir el costo de alimentos mensuales. A uno de los chinos negociantes se casaron o cohabitaron con mujeres mexicanas
formando familias con hijos mestizos. De esta manera, la idea de convivencia capta acertadamente la relación familiar íntima y se puede decir de confianza, pero a la vez era una relación de dependencia desigual, así pues inestable. Concurrente al crecimiento de la población de Torreón en general, también aumentó la población china hasta llegar a contar unos 700 en vísperas de la matanza. Entre los 80 negocios chinos registrados en el municipio, existían grandes como la compañía bancaria y de tranvías, a unos medianos como las tiendas de mercancía general, el puerto de Shanghai, el pabellón mexicano, y muchos abarrotes modestos y negocios de servicios al por menor. Además, las 10 grandes huertas trabajados por cerca de 100 hortelanos. Me parece notable que el mercado central de Torreón, un centro de la matanza, se llamase El Parián, nombre del barrio chino de Manila, donde sucedió un gran masacre tiempo atrás. Un gran personaje en Torreón fue el joven inmigrante Wong Fung Chok. Con solo los 12 o 13 años de edad, en 1874, salió de Cantón, origen común de la gran mayoría de los inmigrantes chinos a las Américas, con destino a San Francisco, donde vivía un tío. Sabía leer y escribir en chino y aprendió el inglés porque haber alojado con misioneros en California, donde oportunamente se cristianizó. A los 20 años viajó a Cantón para casarse y pronto regresó sin su esposa a California poco antes de la ejecución de la ley de exclusión de chinos en 1882. Con el capital acumulado al negociar con paisanos en California, se trasladó a El Paso, Texas, luego a las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras de Coahuila, denominado Ciudad Porfirio Díaz en aquel entonces. En Ciudad Porfirio Díaz, Wong Fung Chok construyó el Hotel Internacional al lado del ferrocarril y se casó en 1895 con la mexicana Cristina Vegas Domínguez. La pareja tuvo 9 hijos mexicanos. Por tener una familia mexicana y por facilitar cruzar la frontera, se naturalizó mexicano. Al mismo tiempo, estableció negocios en Torreón, donde compró grandes terrenos urbanos, convirtiéndolas en huertas para la producción de cereales, vegetales y frutas. Construyó otro hotel junto al ferrocarril central que iba de El Paso, Texas, Ciudad Juárez, a la capital del país, haciendo escala en Torreón. También compró terreno en Tamaulipas y comerciaba con paisanos chinos, socios en la Ciudad de México. Por lo tanto, Fung Chok, como la gente de Torreón lo conocían, se distinguió por sus numerosos, diversos, grandes y exitosas empresas. Una muestra concreta de su éxito empresarial y su autoestatus en el ámbito político de Torreón es que en 1907 la ciudad le concedió un reconocimiento honorífico. Aquí tengo copia de la proclamación, que dice: al celebrar el 25 aniversario de su elevación al rango de ciudad, hace honor al mérito del ciudadano Fung Chok por considerarlo como uno de sus hijos predilectos, por sus virtudes cívicas, por el esfuerzo con que contribuye al desarrollo y prosperidad de la villa, para que mereciera y alcanzara la alta categoría de ciudad en 1907.
certificado firmado por el presidente del comité, el gobernador constitucional del estado y el presidente del ayuntamiento. Y en el mismo año, la Cámara de Comercio, compuesta de comerciantes mexicanos, lamentó en el periódico El Nuevo Mundo que, entre comillas, no podemos competir contra los extranjeros en empresas comerciales. Ya en el plan revolucionario del Partido Liberal Mexicano de 1906 se proclamaba la prohibición de inmigración china. Aparentemente, Funchok y sus compatriotas no hicieron caso de los sentimientos de inquietud y de las críticas a su presencia cada día más extensa en la ciudad, más próspera y más visible. Subrayo, visible. Mientras tanto, Funchak aprovechó su estatus de apreciado hombre de negocios mexicano al servicio de promover reformas en su patria natal. A este fin, contactó con el gran intelectual confuciano Kang Youwei, huido de Beijing en 1898, cuando su discípulo, el emperador Guangxu, fracasó en sus esfuerzos de modernizar el antiguo reino con 100 reformas en 100 días, los conocidos 100 días de reformas. Cuando la madre adoptiva de Guangxu, la emperatriz viuda Cixi, ejecutó un golpe de estado poniendo fin a las reformas, Kang fue declarado persona non grata en China. Huyendo como fugitivo de su país, Kang recibió una entusiasta recepción y un caluroso refugio entre los inmigrantes chinos prósperos de la costa pacífica de Canadá. Originario de Cantón, como sus paisanos en Canadá y como Funchok en Torreón, la preocupación del exiliado Kang Youwei se centró en conseguir capital para proseguir su movimiento revolucionario para derrocar a la dinastía Manchú. De hecho, el movimiento encabezado por Kang Youwei entraba en competencia con otro movimiento revolucionario, al de su compatriota cantonés Sun Yat-sen. Ambos buscaban activamente partidarios y fondos entre las muchas comunidades chinas en el ultramar, es decir, la diáspora china. A diferencia de Sun, cuya visión de una China moderna se basaba en una república, Kang Youwei propuso una monarquía constitucional según modelo inglés o japonés, una visión que resonaba con Funchak y muchos coétnicos en Torreón. Funchak escribió varias cartas a Kang en Vancouver, tan pronto llegó allá, invitándole a visitar Torreón y dándole detalles sobre la rentabilidad de las inversiones en las empresas de Torreón, sobre todo en sus abundantes recursos naturales, los bienes raíces urbanos y en el mercado financiero de los bancos, e incluso sobre el cultivo del árbol de morera para alimentar los gusanos de seda, una industria casera tradicional en los pueblos de Torreón. Con otros partidarios de Kang, organizó un sucursal de la Asociación Reformista China en Torreón, a la cual se unieron muchos paisanos asentados en la ciudad, tanto comerciantes e industriales como empleados y los braceros hortelanos. Mientras tanto, llegaron más inmigrantes ya comprometidos con Kang, como el angloparlante médico Dr. Lin de California y su esposa china, una de las pocas mujeres chinas en Torreón y en todo México. Vinieron dos hermanos de Funchok, el menor para servir como maestro y director de la escuela primaria fundada por la Asociación Reformista para educar a los niños y las niñas
chino-mexicanos, entre ellos los hijos mestizos de Funcho. El currículo, según la filosofía educativa progresista de Kang Youwei, incluyó la enseñanza en chino, inglés y español, la matemática, la ciencia, la música y la educación física. Lleno de altas esperanzas, Kang Youwei visitó Torreón en diciembre de 1905 y se quedó 6 meses, durante los cuales compró y vendió terreno con altas ganancias y planeó establecer un banco. Viajó a la Ciudad de México, visitó Monte Albán en Oaxaca y Teotihuacán, y inspeccionó varias industrias en la capital. Pidió lecciones sobre la historia de México y quedó convencido de que el progenitor de las civilizaciones antiguas de México eran los ancestros del pueblo chino. Regresó a Torreón y a México al principio de 1907 para una audiencia con el presidente Porfirio Díaz, a quien expresó su gran admiración por la modernización de México. Inspirado por las visitas de Kang, la Asociación Reformista China en Torreón puso en marcha la construcción de una nueva línea de tranvía eléctrica bajo dirección de un ingeniero norteamericano y diseñó el plan para montar una compañía de barcos a vapor para llevar inmigrantes de China a Manzanillo en la costa pacífica, que luego serían transportados por tierra a Torreón en un proyecto de colonización. Era una visión grandiosa, ambiciosa, lleno de promesas para hacer de Torreón una fuente abundante de fondos para la transformación de China. Además, según el sinólogo franco-argentino Pablo Blisten de París, Kang Youwei contempló la fantasía de crear una nueva China en México, un sueño muy lejos de realizar. En la historiografía mexicana de la época revolucionaria, parece ocultado esta extraordinaria casualidad de un encuentro internacional en México, que en la década que finaliza con la matanza de 1911, dos movimientos revolucionarios convergieron en Torreón, sin que se dieran cuenta el uno del otro, ni se comunicaron el uno con el otro. Hoy en día, los torreonenses, como el historiador Castañón Cuadra y el escritor Herbert, guardan una cierta memoria de Wong Kun Chuk y son conscientes de la presencia efímera de Kang Youwei en Torreón, dando cuenta en sus crónicos la presencia de la Asociación Reformista China en la ciudad y sus empresas aliadas, principalmente el Banco Chino. Pero que Kang Youwei fuese uno de los proponentes activos y portavoz del imperativo revolucionario en China, apoyado por muchos chinos inmigrantes como Wong Kun Chuk en Torreón, ha evadido la atención de historiadores de México, así como que las actividades de la Asociación Reformista de Kang Youwei en Torreón se desenvolvía dentro del contexto político de un México sumergido en su propia revolución en marcha. Más llamativo aún es que el encuentro histórico tuvo lugar en Torreón de la Laguna, en el estado de Coahuila, lugar natal de Francisco Madero y la cuna de la Revolución Mexicana. En 1911, triunfaron las dos revoluciones. Madero lo hizo en México, pero en China fue Sun Yat-sen quien fundó la República China al vencer a Kang Youwei y su visión de una monarquía constitucional. La matanza de 1911 es significativo
no solo por la tragedia de la masacre, un genocidio en las palabras fuertes de Julian Herbert. La matanza significó el momento cuando por fin los chinos en Torreón reconocieron la Revolución Mexicana al identificar a las tropas revolucionarias por ser las responsables de la matanza. Y para los mexicanos en Torreón, la matanza significó, en efecto, la ruptura de la convivencia con los inmigrantes chinos en el ambiente social que había manejado con tanto éxito Wong Kun-cho. Para los mexicanos de las clases populares de Torreón y la región lagunera, trabajadores asalariados y la pequeña burguesía de tenderos, maestros y periodistas, la matanza causó, con razón y justicia, la ruptura con los chinos, a quienes ya había denunciado el Partido Liberal Mexicano en su plan de 1906. Lo mismo que hicieron la Cámara de Comercio Mexicana de Torreón, el periódico El Nuevo Mundo y revolucionarios como el albañil Jesús Flores de Gómez Palacio. En un discurso público pocos días antes de la entrada de maderistas en Torreón, él denunció apasionadamente a los chinos por haber robado el trabajo de los mexicanos, sobre todo de las mujeres mexicanas. Durante la matanza de los chinos, el saqueo y sus propiedades, se escuchaba gritos de fuera con los chinos. En ese sentido, los revolucionarios lograron realizar su objetivo de acabar con los chinos en su medio. De hecho, la Asociación Reformista y sus miembros fueron los que sufrieron el peso de los agravios. Wong Kun-cho eludió la matanza por no haber estado en Torreón durante esos días sangrientos, aunque murieron uno de sus hermanos y muchos de sus paisanos, socios y empleados. Desde entonces, hasta su muerte en 1946, a los 86 años, jamás habló de Torreón, ni de su afán por abrazar a Kang Youwei, a la Asociación Reformista o a la Revolución China. Sin embargo, se quedó en México, un poco alejado de Torreón, para manejar su empresa de azúcar en El Mante, Tamaulipas, rodeado de familiares en la Hacienda El Limón, donde falleció un mexicano por naturalización. Lejos de poner fin al antichinismo en México, la matanza de Torreón señaló la continuación acelerada de una campaña antichina centrada en la frontera norte, en el momento en que seguían llegando decenas de miles de inmigrantes chinos a México, en medio de los conflictos furiosos entre facciones revolucionarias y de la consolidación del poder revolucionario de los presidentes sonorenses Obregón y Calles en los años 20. Era precisamente en Sonora donde los chinos y sus vecinos mexicanos convivieron por décadas en equilibrio inestable, constantemente amenazada por la posibilidad de una confrontación violenta. La historia de la convivencia con y la violencia contra los chinos no terminó en Torreón. Igual a la situación en Torreón, los inmigrantes chinos respondieron en la misma manera de aprovecharse rápidamente de las nuevas oportunidades durante el porfiriato. Se dispersaron a cada esquina del estado para establecer una presencia comprensiva. No desplazaron a otros comerciantes a montar su negocio, sino fueron los primeros comerciantes al por menor en nuevos centros de población como la vía minera de Cananea. Llegaron a acaparar los sectores cruciales, sobre todo en el mercado de la alimentación,
desde el cultivo de las huertas a los abarrotes y las fondas. Sobrevivieron la violencia de la revolución durante la segunda década de la nueva centuria, en gran parte por haber provisto a todas las facciones revolucionarias con todos los tipos de alimentos, ropa y zapatos y muchas otras necesidades para sostenerse en medio de guerra. Provisiones en formas de préstamos forzosos. Al mismo tiempo, sufrieron frecuentemente ataques, robos y la muerte en los caminos, las huertas y sus negocios. Se calcula que de 100 a 200 individuos chinos perdieron su vida durante los años violentos de la revolución. En el censo comercial de 1925, se encontraban negocios chinos en todos los nuevos distritos del estado y en todos los 70 municipios menos 6, en manos de 3.040 y 35 individuos, la gran mayoría hombres. Se nota que había 471 giros comerciales chinos con capital de no mayor de 5.000 pesos y que había solo un mexicano en esta baja escala de comercio. Entre los inversionistas de 5 a 10.000 pesos, había 41 chinos y 27 mexicanos. Y había solo 5 chinos con capital mayor de 10.000, mientras que 33 mexicanos ocupaban las altas escalas. Estos datos demuestran que los chinos componían la base de la primera pequeña burguesía en una región en desarrollo. Al iniciar la tercera década del siglo XX, la depresión mundial produjo distintas reacciones en los países americanos. Mientras que México estaba todavía en pleno proceso de reconstrucción postrevolucionario, un periodo político dominado por los sonorenses, primero Álvaro Obregón y en segundo Plutarco Elías Calles, los Estados Unidos decidieron repatriar a más de 1 millón de mexicanos con sus familias, entre ellos hijos que eran ciudadanos norteamericanos por haber nacido en territorio estadounidense. La situación caótica de recibir abruptamente a tanta gente en el país causó grandes desafíos para el gobierno federal, tanto como para los gobiernos estatales. En ese momento, se reanimó la campaña anti-China en varios estados, sobre todo en Sonora, donde el maestro de escuela José María Arana de la Vía de Magdalena había impulsado enérgicamente de 1916 a 19 un movimiento antichino difundido por Sonora y estados vecinos como Sinaloa, Baja California y Chihuahua. La estrategia aranista fue primero organizar muchas asociaciones populares bajo nombres como Junta Nacionalista en Defensa de la Raza, Unión Fraternal de Obreros Asalariados, y fundó el periódico semanal Pro Patria. De esta manera, racionalizando la campaña en el contexto y con el retórico del nacionalismo revolucionario. También resonaba la acusación del revolucionario lagunero Jesús Flores en 1911, que los chinos robaron trabajo de mujeres mexicanas. Arana promovió la aplicación de los municipios, en los municipios de la ley de trabajo de 80%, es decir, exigir que se cumpliera el requerimiento de que los 80% de los empleados de los negocios chinos fuesen mexicanos.
y la prohibición de matrimonios entre hombres chinos y mujeres mexicanas, con pretexto de prevenir la degeneración de la raza por contaminación con la sangre china, entre otras leyes discriminatorias. Por un momento, en 1919, esta campaña antichina nacionalista y racista se disolvió por no haber alcanzado suficiente resonancia política en medio de la revolución todavía en marcha. Las empresas norteamericanas que beneficiaban de los negocios chinos que proveían las necesidades cotidianas a sus trabajadores protestaron. Pero la campaña antichina raranista no se extinguió por completo, sino que quedó en espera de una chispa para reavivarse. El momento llegó en 1929, al alba de la Gran Depresión, cuando el gobierno estatal estuvo en manos de los gobernadores Elías, Francisco y luego Rodolfo, tío y hijo del jefe Máximo. Con respaldo del nuevo Partido Nacional Revolucionario, los políticos estatales persiguieron a los miles de chinos residentes en Sonora con una violencia no física en forma de una matanza, sino la violencia política en forma de una persecución a base de leyes discriminatorias dirigidas solo contra los chinos, inspirado por el plan aranista. Los comerciantes chinos que no cumplían con estas leyes discriminatorias y ofensivas tuvieron que largarse del Estado, despojándose rápidamente de sus negocios y propiedades para conseguir refugio en otras partes del país, pasando al otro lado clandestinamente o regresando a su país, bastante de ellos con sus familias mexicanas. Con estas maniobras se rompió la convivencia entre las clases populares de Sonora y los chinos, una ruptura tan abrupta y general que causó un gran trastorno en la vida cotidiana y en los ingresos del Estado por la reducción de los impuestos comerciales. Un sinnúmero de familias, no sabemos exactamente cuántos, fueron expulsados. Aparte de Sonora, muchos otros individuos y familias chinos de Sinaloa tuvieron que dejar su hogar y propiedades para escapar la persecución. La población china de Sonora no se recuperó. El censo de 1930 registró 3.571 chinos residentes en Sonora. En el censo de 1940 registró solo 92. Para concluir, en esa breve ponencia, quisiera plantear algunas intervenciones sobre la memoria histórica de la relación China-México y de los chinos en México. El propósito principal es delinear claramente la naturaleza de la integración de los inmigrantes chinos en la sociedad mexicana, es decir, cómo se insertaron en la vida cotidiana mexicana, proceso que resultó en una convivencia particular entre mexicanos y chinos. Era una convivencia única caracterizada por la familiaridad íntima entre el tendero y su clientela vecina, una relación bien captada por el símbolo del ubicuo chino de la esquina. El querido chino de la esquina era a la vez un extranjero pernicioso y indeseable. Su alta visibilidad era la causa de su vulnerabilidad. Entender y apreciar esta relación especial permite explicar la violencia extraordinaria que periódicamente sufría la comunidad china. En otras palabras,
No se puede explicar la violencia y hostigamientos recurrentes contra los chinos sin prestar atención a la convivencia precedente. Esto es lo dinámica del antichinismo en México, desde Manila en la época colonial hasta el México porfirista, revolucionario y postrevolucionario. Es muy claro que el racismo y el nacionalismo revolucionario jugaron un gran papel en el fuerte sentimiento de antichinismo en México, una relación cuidadosamente estudiada por el estimado historiador José Jorge Gómez Izquierda, entre otros. Argumento, sin embargo, que el racismo y el nacionalismo no son suficientes en sí mismos para explicar la intensidad de este antichinismo con una manifestación recurrente de violencia masiva, tanto física como política. Por ende, propongo más un factor explicativo necesario, el de la convivencia especial de un equilibrio inestable. En los otros casos de xenofobia en México contemporáneo al antichinismo, no se detecta la misma estrecha relación entre convivencia y violencia. Los valiosos estudios de los estimados historiadores mexicanos de Elías Salazar y Pablo Yankelevich, que están con nosotros hoy en la tarde, y sus colaboradores sobre los temas de inmigración, extranjeros y xenofobia, demuestran que ellos en México asumen muchas formas y siempre hay que examinarlos dentro de un preciso contexto histórico de tiempo y espacio. Otro propósito de esta ponencia es introducir en la historiografía de la Revolución Mexicana un capítulo omitido que trata de la convergencia y encuentro violento de dos movimientos revolucionarios en Torreón, el mexicano y el chino. Quisiera también incluir este episodio dejado fuera de la historia de la relación China-México. El conocido reformista Kanye West y sus discípulos en Torreón, notablemente el empresario Wong Fung Chau, hijo predilecto de la ciudad, imaginaron que sus inversiones en Torreón podrían ser una rica fuente de fondos para la revolución china. Sueños cortados por tropas de revolucionarios mexicanos de otro hijo predilecto de Coahuila. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos enormemente el espléndido discurso de ingreso de la doctora Evelyn Trejar. Y ahora damos paso a la respuesta que dará el doctor Ignacio Armada. Buenas tardes, doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia, distinguidas y distinguidos miembros de la Academia Mexicana de la Historia, señoras y señores. La doctora Evelyn Jude Hart, con una fructífera trayectoria académica, manifiesta en publicaciones, cursos y conferencias centradas en la población china que emigró al continente americano y a las Filipinas, así como en la población yaqui que resistió perder su autonomía, ingresa hoy a la Academia Mexicana de la Historia como académica corresponsal en Estados Unidos. Mi respuesta al discurso de ingreso de la doctora Jude Hart consta de una semblanza de su vida y obra profesional y de una glosa del discurso que tengo el honor de responder. El nacimiento de Evelyn Jude Hart en China
coincide con el triunfo de Mao Zedong y del Partido Comunista Chino. Sus padres se refugiaron en Hong Kong, cuyas autoridades aplazaron regularizar el estatus migratorio de los refugiados. Después de 10 años, en plena Guerra Fría, en 1959, los Estados Unidos recibieron a un pequeño número de refugiados del comunismo, exentos de la ley migratoria de exclusión de asiáticos, entonces vigente, entre quienes se hallaban Evelyn y su familia. Evelyn creció en Palo Alto, California, donde se encuentra la Universidad de Stanford. Ingresó a esta universidad. Luego de terminar allí la licenciatura en Ciencia Política en 1968, se trasladó a Recife a aprender portugués. Enseguida, se dirigió a Salamanca para aprender español, en preparación para alcanzar su doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Texas en Austin, que logró en 1976, donde estuvo becada por el Departamento de Defensa. El plan de este era formar académicos americanos expertos en el tercer mundo para contener la influencia del comunismo. Pero esta generación de jóvenes americanos fue también la generación que se movilizó en contra de la guerra en Vietnam y las intervenciones en Centroamérica y en favor del movimiento de derechos civiles de Martin Luther King y del movimiento de liberación femenina. En Austin, tuvo la satisfacción de estudiar con el doctor Friedrich Katz, quien provenía de la Universidad Humboldt, en aquel entonces ubicada en Berlín Este. Siguiendo el enfoque del doctor Katz de la historia de la frontera norte de México, Evelyn decidió hacer su tesis de doctorado sobre la historia de la resistencia y sobrevivencia de los indios yaquis. En la Ciudad de México, becada, emprendió su investigación en el Archivo General de la Nación, en la Hemeroteca Nacional y en el Archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este, con valioso material sobre las campañas militares emprendidas contra los yaquis durante el porfiriato. En el Archivo General de la Nación y en el del Gobierno del Estado de Sonora, encontró información sobre la población de origen chino en ese estado, un tema que casi no había tocado en sus estudios. Posteriormente, Evelyn se inscribió en el Colegio de México, ubicado en la colonia Roma. Durante su estancia en los Centros de Historia y de Estudios Orientales, resaltan dos experiencias inesperadas y extraordinarias. El Centro de Estudios Orientales le solicitó participar en las clases de chino mandarín para estudiantes de posgrado que provenían de América Latina, por ser ella una hablante nativa con buen acento. En ese tiempo, el Colegio de México era, en toda América Latina, el único centro de estudios superiores sobre Asia que enseñaba los idiomas chino y japonés. Anticipando la visita del equipo de ping-pong de la China Popular, el Comité Olímpico de México contrató a Evelyn a servir como intérprete, no solo entre español y mandarín, sino también entre mandarín y cantonés, dos lenguas chinas que no son mutuamente inteligibles y que Evelyn conocía. Había aprendido cantonés en su estancia en Hong Kong y mandarín por ser este el idioma de sus padres. Este evento de la diplomacia del ping-pong contribuyó a distender la Guerra Fría entre China Popular y Occidente, una apertura política que apoyaría el presidente Luis Echeverría. Estos dos encuentros con China en México forjaron el compromiso de Evelyn de recuperar la memoria histórica de los chinos en México, un tema que a su juicio había permanecido semienterrado.
pero que poco a poco ha ido abriéndose por los trabajos de historiadores de dentro y fuera de México, que como ella han sido pioneras y pioneros en la visibilización de actores colectivos que han permanecido postergados en los relatos sobre la historia de nuestro país. Hoy en día, Evelyn Hudejar es profesora titular de historia en Brown University, ubicada en el estado de Rhode Island. Durante una carrera académica de 50 años, ha sido profesora visitante en diversas universidades estadounidenses, europeas y asiáticas. Ha impartido clases y conferencias sobre la historia de México y de la diáspora china en México, América Latina y el Caribe, a audiencias de la China popular, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Filipinas y Australia, de España, Portugal e Italia, de Brasil, Perú, Chile, Cuba y Jamaica, y de muchos lugares de los Estados Unidos. Entre los más de 30 premios, reconocimientos y distinciones que ha recibido, sobresalen el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Notre Dame y múltiples becas y apoyos para la investigación obtenidos de las fundaciones Fulbright, Ford, Kellogg y Rockefeller, así como de las universidades Brown de Pensilvania y de Virginia. Entre sus contribuciones a la historiografía de México, hago hincapié en dos obras, a mi juicio seminales. La primera es Yaqui Resistance and Survival, The Struggle for Land and Autonomy, 1821-1910, que ofrece una interpretación de la historia yaqui centrada en la resistencia de esta sociedad y que responde las incógnitas acerca de las fluctuantes negociaciones, embates, tácticas que emplearon los yaquis en sus avances y retiradas para sobrevivir. De este libro, originalmente publicado en 1984, hay una nueva edición revisada de 2016. El otro texto de Evelyn, que es un punto de inflexión historiográfico, es La comunidad china en el desarrollo de Sonora, publicado en 1985 en el volumen cuarto de la Historia General de Sonora, cuya editora es Cynthia Rading. Este capítulo abrió una nueva agenda de investigación a partir del estudio de la población de origen chino radicada en Sonora en interacción con sus vecinos, blancos, mestizos y de los pueblos originarios. Así, la actividad comercial desarrollada por chinos, en un principio, situada en sitios pequeños y alejados, llegó a ubicarse en el primer cuadro de las ciudades más grandes. La contribución de fondo es que tornó visible a un actor colectivo que, expulsado, lo hicieron invisible en los hechos y ausente en la historia de la región. Estableciendo una periodización consistente con las evidencias, Hudejar distingue como el periodo del mayor crecimiento de la comunidad china el que inició a partir de 1910, cuando era la colonia extranjera más numerosa en el estado y en el país, hasta 1919. En este periodo, Sonora era la entidad con mayor número de chinos, superando al Distrito Federal. El punto demográfico más alto de la comunidad china en Sonora se alcanzó en 1919, lo que sugiere que en el periodo más violento de la revolución continuó la inmigración china. Por otra parte, la autora identifica que este periodo registra la extensión máxima de la actividad comercial de los chinos en el estado, proceso que aprovechó la caída de las exportaciones europeas a sus socios locales durante la Gran Guerra, porque el Atlántico se volvió un campo de batalla. El análisis de Hudejar
además de caracterizar las dinámicas demográficas y económicas de la población de origen chino en Sonora, explica la respuesta de la población y del gobierno locales a estas, que culminó con su expulsión en 1931. Este texto de Evelyn se cuenta entre los primeros que explican qué hizo posible la inmigración china al noroeste de México en la segunda mitad del Porfiriato. Su auge entre 1911 y 1920. Las campañas de hostigamiento en su contra durante los años 20 y su expulsión en 1931. La doctora Jude Hart ha publicado 12 libros entre monoautorales y compilaciones con algún texto suyo y más de 60 artículos en 5 idiomas y en 5 continentes. 4 libros tratan de la historia de los yaquis. Uno titulado Adaptación y resistencia en el Yaquimí, los yaquis durante la colonia, que fue publicado en la colección Historia de los Pueblos Indígenas de México, dirigida por Teresa Rojas Rabiela y Mario Humberto Ruz. En la compilación 6 expulsiones y un adiós, despojos y exclusiones en Sonora, coordinado por el doctor Aarón Grajeda, se encuentra su capítulo La solución final, la expulsión de los yaquis de su Sonora natal, publicada en 2003. En la compilación de las doctoras Rosa María Meyer y Delia Salazar, Los inmigrantes en el mundo de los negocios, se halla su texto Los chinos de Sonora, 1875 a 1930, la formación de una pequeña burguesía regional. En el arreglo de los pueblos indios, la incansable tarea de reconstitución, una compilación bilingüe español zoque maya, a cargo del antropólogo maya doctor Jacinto Arias Pérez, se encuentra su ensayo Rebelión campesina en el noroeste, los indios yaquis de Sonora. Además, en las memorias de los simposios cuarto, quinto y sexto de historia de Sonora, se hallan 3 ponencias sobre la historia yaqui. Actualmente, la doctora Jude Hart trabaja en un manuscrito titulado Los chinos en el Imperio Español, desde Manila de la Nueva España en los siglos XVI-XVII hasta Cuba en el siglo XIX, donde trata de la formación del primer barrio chino en el mundo y del primer barrio chino americano, por ser Manila una extensión novohispana. También documenta cómo la población china originaria de Cantón fue contratada para complementar la mano de obra africana esclava en las plantaciones de azúcar en la última colonia española en América. Un caso particular donde asiáticos y africanos convivían en masa con intimidad y violencia. Respecto de sus palabras de ingreso, con una narración erudita, la doctora Jude Hart alude en su discurso a los tempranos contactos entre las poblaciones china y novohispana que llevaron a la fundación en Manila del Parián, el primer barrio chino americano. A la vez, acompañando las mercancías en los galeones, llegaron a la Nueva España miles de indios chinos, fuera como gente esclava o inmigrantes libres. La doctora Jude Hart ofrece también una visión panorámica de la historia de las migraciones e intercambios transpacíficos y sus impactos de larga duración. El legado del comercio transpacífico es enorme, como lo deja claro la geopolítica contemporánea, y explica la presencia china en México y la presencia mexicana en China, que dieron lugar a unos procesos duraderos, aunque ocultos a primera vista. De vuelta en nuestro tiempo, el día 17 de mayo de 2021 en Torreón, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en nombre del gobierno y del pueblo de México, pidió perdón a la población china por los agravios cometidos en su contra en nuestro país. El presidente se ha dirigido en el mismo sentido a los mayas y a los yaquis.
El acto simbólico efectuado en Torreón sirve a la doctora Jude Hart para repensar la memoria histórica de relación China-México y el lugar que la matanza de Torreón ocupa en ella, cuando 110 años antes, ahí perdieron la vida violentamente 303 chinos, hombres no armados, entre el 13 y el 15 de mayo de 1911, días antes de la firma de los tratados de Ciudad Juárez el día 21, en los cuales Porfirio Díaz accedió a dejar la presidencia. De acuerdo con diversos testimonios, recolectados sobre todo por agentes consulares estadounidenses, los de estos mismos y los de los propios afectados, y de indagaciones contemporáneas a los hechos, los perpetradores de esta masacre fueron miembros de las tropas maderistas y del tumulto que se hizo, descartándose cualquier tipo de respuesta armada por la población china. Al saqueo que siguió, se sumaron 4,000 civiles de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca. Fueron saqueadas decenas de negocios grandes y pequeños. Se estima que las pérdidas y daños de propiedades de los chinos excedieron el millón de dólares. Además, el juzgado y la oficina de la prefectura política fueron incendiados, pauta que se repitió en 1911 en otras localidades en el país y que sugiere la participación de la clase popular en los hechos de Torreón. Tropas maderistas y el tumulto sacaron a dueños, socios y empleados de los negocios chinos para matarlos a sangre fría. Y dentro y fuera de la ciudad, efectivos militares disparaban sobre los chinos, tornando aquello en un baño de sangre. Los bienes saqueados se vendieron por meses en tiendas de pueblos de la comarca lagunera. Para comprender el desarrollo de procesos que arrojan resultados dramáticos y significativos, hay que partir de un contexto. Por lo que voy a extender un poco lo que al respecto leyó la doctora Jude Hart. El contexto general de la transacción que puso fin al régimen porfirista no fue la culminación de una revolución política controlada desde arriba, sino la respuesta alarmada de las élites porfiristas y maderistas a una agitación social creciente a punto de transformarse en una revuelta. En diversos estados se reportaban gavillas que vaciaban cárceles y quemaban juzgados y archivos, y que a su paso se producían reyertas populares. En los disturbios se observó un espíritu levantisco entre la gente común que la conducía a humillar en público a caciques abusivos. Una erosión de las jerarquías y deferencias estaba en marcha. De ahí que en la capital de Durango, por ejemplo, la clase prominente negociara, optando por los maderistas, hermanos Arrieta, para que los federales se retiraran sin convertir a la capital en un campo de batalla, y tampoco sin provocar tumultos para vaciar cárceles y quemar archivos. Era preferible una toma de los maderistas rápida y ordenada que cualquier otra opción. Así se reporta que un jefe maderista, Enrique Adame Macías, con 850 hombres, tomó Parras en abril y resistió después un contraataque de los federales. Allí, las casas de los funcionarios públicos detestados fueron saqueadas por la gente del lugar, no por los maderistas insurgentes, quienes restablecieron el orden. A fines de abril, Torreón era una isla en un mar rebelde. Gómez Palacio y Lerdo fueron tomados por fuerzas maderistas. Como en Durango, también en la laguna, las clases populares anticipaban con perspicacia el inminente ataque rebelde.
en Gómez Palacio. Los maderistas rechazaron con aplomo un contraataque federal, luego del cual iniciaron una concentración de contingentes para tomar Torreón. Ante esta movilización, el comandante federal, general Emiliano Lojero, en la noche del 14 al 15 de mayo, bajo una tormenta, ordenó a la carrera una evacuación de los 200 efectivos que estaban a sus órdenes, retirada tan repentina que dejó hombres atrás. Con la aurora, los habitantes de Torreón descubrieron que los federales habían huido y que los maderistas internaban en la ciudad. Se formó entonces un tumulto que empezó a saquear los negocios de los chinos y a atacar a las personas de este origen que caminaban por las calles. Una turba incitaba a los soldados maderistas a sumarse. Al llegar Emilio Madero, se restableció el orden. El cómputo de las víctimas mortales se elevó a 303 chinos, 5 japoneses, varios maderistas, entre ellos Jesús Flores, quien había arengado días antes a la población de Torreón para saquear las tiendas de los chinos. Unos cuantos efectivos federales rezagados y algunos curiosos. Los eventos de Torreón, su entorno y algunos patrones revelan una xenofobia popular que estaba cristalizando en abril y mayo de 1911 en el México urbano. El colapso de las autoridades porfiristas provocó disturbios y los blancos del desquite de las clases populares fueron consistentes. Cárceles y edificios del gobierno, funcionarios y gendarmes, prestamistas, casas de empeño, usureros y el pequeño comercio que surtía a las clases populares. Españoles y chinos atendían estos giros. Su visibilidad los hizo vulnerables a los disturbios que siguieron un patrón. Prendieron en las ciudades que registraban declive económico. Torreón no estaba en declive, pero la depresión de 1908, con el desempleo y la miseria que trajo, estaba presente en la memoria colectiva. A eso se sumó una población flotante que erraba por la comarca lagunera buscando trabajo, siguiendo las estaciones del año. La masacre de Torreón fue la más numerosa de la Revolución. Alan Knight señala que es la mayor matanza de civiles desde la Alhóndiga de Granaditas, perpetrada el 28 de septiembre de 1810. La doctora Evelyn Judejar no se ancla en la representación del trauma, sino que toma espacios para la reflexión. Para asumir las voces de las víctimas, ella inquiere por las condiciones y actores que hicieron posible la masacre y el saqueo. ¿Qué hizo posible que la población civil participara en el saqueo? ¿Por qué la población no combatiente fue masacrada? Puede ofrecerse como tentativa de respuesta que las manifestaciones de violencia durante la Revolución, sin tener la misma relación causal, comparten la contingencia de los factores que las ocasionaron, como ha propuesto Pablo Picato. Se ha señalado la deshumanización del otro, en este caso mediante el dispositivo estructural del racismo. Pero la matanza de Torreón es única en el país por su elevado número de víctimas, un resultado que no se dio en otras poblaciones tomadas a los federales en condiciones similares. Ocurrieron brotes xenofóbicos por estas fechas y también anteriores y posteriores al estallido de la Revolución en diversas localidades del país, que tomaron a los comerciantes chinos o españoles como el blanco del rechazo a los extranjeros, en parte porque su proximidad en la vida cotidiana los tornó vulnerables. Pero estos brotes fueron esporádicos, no sistemáticos. Las causas de los hechos en Torreón responden, al parecer, a la xenofobia provocada por la posición económica de los chinos y la atracción del botín.
El discurso de ingreso de la doctora Evelyn Judejar torna más compleja la masacre de Torreón al identificar con precisión el papel que jugaron chinos involucrados en un movimiento revolucionario para derrocar a la dinastía Manchú. Descolló entre ellos Wong Fung Chuk, quien se dedicaba con ahínco a reunir fondos para financiar la caída de la dinastía Manchú y establecer una monarquía constitucional. Con su perfil de exitoso hombre de negocios, Fung Chuk contactó a Kan Yao Wei, un notable intelectual confuciano originario de Cantón, que fue expulsado de China por reformista, y lo invitó a Torreón, donde Fung Chuk organizó con otros seguidores de Kang una sucursal de la Asociación Reformista China, que atrajo una membresía variada y numerosa y además abrió una escuela. Kang visitó Torreón en 1907, de paso para sostener una audiencia con el presidente Díaz, a quien felicitó por la modernización alcanzada por México. Evelyn Judejar resume el desenlace de la masacre señalando que en los años anteriores a 1911, dos movimientos revolucionarios convergieron en Torreón sin contactarse. Por una parte, los revolucionarios chinos que buscaban derrocar la dinastía Manchú, y por otra, los maderistas que pasaron de un movimiento electoral a un movimiento armado, lo que torna más trágico y deplorable este desencuentro, plasmado en la masacre de 303 chinos. Después de la matanza de Torreón en 1911, se desarrollaron en la frontera norte campañas de hostigamiento a la población china, en especial en el estado de Sonora, en la década de los años 20, al exigir el gobierno local el cumplimiento de decretos discriminatorios hasta su expulsión en 1931. La convivencia en equilibrio inestable, amenazada por una posible confrontación violenta, terminó rota, afirma Judejar. Parece una paradoja, pero entre 1911 y 1920, la población china en Sonora y en el país aumentó, y también la extensión de su comercio, por haber provisto este a todas las facciones revolucionarias. Al mismo tiempo que sufrían ataques, robos y la muerte en los caminos y en sus tiendas, se estima que cerca de 100 a 200 individuos chinos perdieron la vida durante los años violentos de la revolución, cifra que hace que el significado de los 303 chinos pacíficos masacrados en Torreón sea más atroz aún, así como también por el tipo de convivencia entre la población mexicana y la china establecido a partir de 1882, cuando los inmigrantes chinos encontraron oportunidades de ganarse la vida en una zona en rápido desarrollo en la frontera norte por la política porfirista de promover grandes inversiones estadounidenses y europeas. El crecimiento basado en la minería industrial, la agricultura de exportación y la construcción de ferrocarriles transformó a labradores en obreros, es decir, promovió un proceso de proletarización en el marco de una expansión urbana y del consumo. A este nuevo espacio de oportunidades llegaron los chinos justo a tiempo, señala Judejar. En vez de proporcionar mano de obra barata, los inmigrantes chinos observaron el inicio del proceso de proletarización de los labradores y peones locales. Después de su arribo, los chinos montaron fábricas de ropa y calzado para obreros. Su rápida expansión se debió también al establecimiento de sistemas de distribución propios que emanaban de California. Uno de los propósitos principales, para terminar, de la doctora Judejar en este punto es precisar la naturaleza de la integración de los inmigrantes chinos en la sociedad mexicana, es decir, caracterizar su inserción en la vida cotidiana, proceso que resultó en una convivencia particular entre mexicanos y chinos. Entender esta relación especial, propone ella,
permite explicar el hostigamiento recurrente en contra de la población de origen chino. Esta es una de las vertientes de la agenda de investigación que la doctora Evelyn Hu de Har reafirma en su discurso de ingreso y quien, por su fructífera trayectoria de pionera en temas de la historia mexicana, donde confluyen interpretaciones discrepantes y hechos dolorosos, temas tratados por ella de manera perspicaz, es por lo que hoy cálidamente es bienvenida en la Academia Mexicana de la Historia. Gracias. Agradecemos al doctor Ignacio Almada su espléndida respuesta, semblanza al discurso de ingreso de Evelyn Hu de Har. Y ahora vamos a dar conclusión a la ceremonia pidiéndole al secretario Rodrigo Martínez Barrax que lea el acta y se la entregue a nuestro nuevo miembro. Lo voy a leer sentado para alcanzar los micrófonos, si les parece bien. La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académica corresponsal a doña Evelyn Hu de Har, de Estados Unidos, en atención a sus méritos y en reconocimiento a su destacada trayectoria académica. En testimonio de lo cual mandó expedirle este título, Ciudad de México, a 10 de enero de 2023, el director Francisco Javier García Diego Dantán y el secretario Rodrigo Martínez. Muchas gracias, muchas felicidades. Tomamos un foto todos. Un poquito más adelante, ¿podemos? Sí. Gracias.